Bienvenidos y bienvenidas a Imagen Pública Televisión. Un honor, un placer, un privilegio. Soy Williams Medrán. Ah, no, perdón. Ese es usted. Muy bueno, profesor. Muy profesor, bueno. ¿Cómo está usted? Muy bueno. Muy bien. William Medrano y Mariano Abreu. Bienvenido. No, pero muy bien. Profesor, ¿cómo estuvo todo? No, la semana excelente, profesor. La semana nos alegramos, trabajamos mucho. Qué bueno. Tuvimos buenos resultados. Se hicieron las elecciones en Estados Unidos. ¿Quién ganó, profesor? ¿Quién ganó? Todavía no se sabe. Vamos a mandar a Agripino Núñez Collado a que vaya allá, a que una comisión y termine de resolver ese problemita. A mediar allá. Hay un problemita que hay, pero se va a resolver. Qué lío. Pero aquí estamos, señores, aquí estamos para llevarle a ustedes el programa que usted se merece. Así es. Hoy vamos a hablar de muchas cosas. El doctor Medrano va a hablarle de su artículo más reciente publicado en los medios de comunicación, Gobierno líquido en una sociedad sólida. Y nosotros también, en la parte central del programa, vamos a hacer un análisis de lo que ha estado pasando con los organismos castrenses que tienen la responsabilidad de salvaguardar la seguridad pública, y hablamos específicamente de la Policía Nacional y también de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que está dando pasos certeros para el control de la misma. Y como hoy es su sábado, ¿verdad?, fin de semana, también vamos a hablar, profesor, de los líderes políticos que bailan. ¿Cómo? Vamos a hablar de... Vamos a ver quién baila bien, quién baila mal. Sí, ahí está Miguel Vargas, está Luis Abinader. Baila, Luis. Leonel Fernández también, maestro del baile. Pop, profesor. Y vamos a decirle quién es pop y quién es guaguaguá. Vamos a ver quién de ellos es pop y quién es guaguaguá. Nosotros vamos a agradecer algunas de las cosas que pasaron esta semana. Así que permanezca ahí, que tras la pausa vamos a hablar de algunos acontecimientos. Soy Mariano Abreu, William Medrano, y esto es Imagen Pública Televisión. Variedad. Alta calidad. Customer service. Expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. La televisión llegó a nuestras vidas. Inició sin color, pocos sonidos, pero llena de emociones. La calidad de la imagen evolucionó junto a nosotros. Rompió todos los esquemas de lo que parecía posible. El mundo continúa evolucionando. La televisión también. Brindándote las mismas emociones de siempre. Ahora en la palma de tu mano. Win TVO, televisión en línea gratis, donde quiera que estés. Imagen Pública. Quiero agradecer al Cuerpo de Ayudantes Militares que nos invitó a darle una instrucción, un training de inteligencia emocional a los que están cursando precisamente el curso de protección de dignatarios oficiales, que en ese entrenamiento tuvimos el honor junto al coronel Raúl de los Santos de instruirlo en materia de inteligencia emocional y social para que
su desempeño en la protección de dignatarios pueda ser más eficiente. Muchas gracias al Cuerpo de Ayudantes Militares por el honor de invitarnos a contribuir a la formación de estos oficiales. También quiero agradecer y felicitar al mismo tiempo a Vladimir Jiménez. Vladimir Jiménez Calpo Atelier cumplió años en esta semana y estuvimos con él, un grupo selecto de sus amigos, compartiendo anécdotas, compartiendo algunos chistes y felicitándolo. Ahí pueden ver en pantalla a Raúl de los Santos, Reina Costa, Yaniris, Cruz, Happy, entre otros, que estuvimos compartiendo con él en el bar, restaurante de mi amigo Dennis Sean. Noelia, varios compañeros y amigos de Vladimir estuvimos ahí celebrando con él su fiesta de cumpleaños. Muchas gracias por permitirnos y permitirme ser tu amigo durante todos estos años. Para mí ha sido un privilegio, un honor, una distinción, tu amistad. Voy a dejarle ahora con una cápsula de Valerie Díaz, una persona con 13 años de edad, una niña hermosa, una niña brillante, una niña inteligente. Préstenle atención porque dentro de poco ustedes van a ver a Valerie en muchos medios de comunicación con esta cápsula educativa y vial. Yo estoy feliz porque veo que el futuro de este país tiene todavía esperanza cuando veo aportes de jóvenes y niñas como Valerie. Adelante, director. ¡Qué bien! Hola, mi nombre es Valerie y en este video les voy a hablar sobre la avenida George Washington. ¿Alguna vez se han preguntado por qué esta avenida lleva el nombre del primer presidente de los Estados Unidos y quién autorizó a ponérselo? Bueno, la historia se remonta a 1924, cuando el ingeniero dominicano Aristides García Mella tuvo la maravillosa idea de construir un paseo o una avenida a lo largo de la costa del Mar Caribe. Los problemas empezaron a surgir cuando los propietarios de los terrenos, entre ellos Damián Báez, decidieron presentar una querella contra el ingeniero encargado de la obra, José Ramón Báez López, por haber entrado a una propiedad privada sin previa autorización. Según informes de la época, la avenida iba a ser bautizada con el nombre del dictador Trujillo, pero al final se optó por el nombre de la George Washington, ya que casualmente coincidía con el día del natalicio del primer presidente de los Estados Unidos. Nuestro malecón, como le llamamos orgullosamente nosotros los dominicanos, cuenta con 14 kilómetros de distancia, en los cuales recorre casi la mitad de Santo Domingo. Cuenta con tres parques, Eugenio María de Hostos, Plaza Juan Barón y Guivia. Entre ellos, de los obeliscos hay dos, el obelisco macho y el obelisco hembra. De este lado tenemos el hermoso Mar Caribe y de este lado tenemos los restaurantes, hoteles y vida nocturna. Siempre podemos estar seguros caminando por las calles porque aquí contamos con la seguridad apropiada y necesaria. Podemos seguir manteniendo nuestro malecón así de limpio y bonito como lo tenemos, de la mano con la alcaldía del Distrito Nacional, la cual la rige Carolina Mejía, y el Ministerio de Turismo, el cual lo rige David Collado, para que todos podamos seguir avanzando. Recuerden, es nuestra responsabilidad siempre mantener nuestro malecón limpio. Bueno, esto fue todo por el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Bye. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. Variedad. Alta calidad. Customer service.
expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. El internet que rinde para la familia entera y lo mejor de todo que rinde tu cartera. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Ponte Nitro, ponte Nitro, ponte Nitro con Win Nitronet. Muy bien, seguimos en Imagen Pública, iniciando el mes de noviembre, mes de la familia. El mes donde los hijos, los padres, se hacen más hermanos, más amigos. Pero también por el tema de la pandemia nos obliga a tener, a dedicarle más tiempo a nuestra familia, a nuestros hijos. Quiero en esta tarde agradecer a la prensa nacional que se hizo eco de un artículo, de nuestro más reciente artículo que publicáramos en esta semana. Y de verdad que de manera muy encarecida agradecemos a ellos que se hayan tomado el tiempo y nos haya brindado el espacio para que publicáramos estos artículos. A ellos muchas gracias. Yo quiero leerle este artículo para que aquel que no pudo leerlo pues pueda seguirnos también y seguir la serie de artículos que publicaremos cada semana. Este artículo se denominó Gobierno líquido en una sociedad sólida. Y lo leo de la siguiente manera. Es de todo conocido que la forma de los líquidos depende del contorno del recipiente que los contiene. Sin embargo, hay otras características, como esa mencionada, que se reflejan en el gobierno actual. Permítame reflexionar sobre ellas. El gobierno del PRM, presidido por Luis Abinader, que en su forma inicial parecía que estaba compuesto por profesionales experimentados, al pasar de los días, por los reveses que hemos visto y las diferencias aparentes y aparentes excesos de protagonismos, nos damos cuenta que carecen de forma definida e igual que los líquidos en el gobierno no guardan la forma. Un primer caso quiero mencionarlo. Mientras el presidente Luis Abinader pide la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuenta en un discurso nacional, a lo cual Hugo Álvarez, presidente de la Cámara de Cuenta, anunció que lo haría. Sin embargo, días después, la directora general de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, le pide al presidente de la Cámara que no renuncie. La fluidez es una de las principales características de los líquidos, que determina su capacidad para abandonar un recipiente en favor de otro, puesto que carecen de memoria, de forma, es decir, no insisten en una forma determinada, como los políticos. Esta característica es típica por los políticos dominicanos y podemos verla
en los congresistas del PRM. Cuando los diputados y senadores del PRM eran candidatos, criticaban ferozmente las denominadas barrilito, los denominados barrilito y cofrecito, con calificativos como, por ejemplo, acto de corrupción, prebenda, injustificada, acto inconstitucional, entre otros muchos más, tal como la característica de fluidez, carecen de memoria y cambian con facilidad de forma determinada. Lo cual puede apreciarse en la actual coyuntura, donde ahora que son diputados y senadores, justifican estas prebendas injustificadas y hasta las justifican, y todos ellos lo aceptaron, excepto dos senadores que declinaron. La viscosidad es una característica que se denomina a la resistencia a fluir que ejercen las fuerzas internas de un líquido, que enlentecen más o menos su deformación cuando se lo vierte fuera de su recipiente o se le pone en marcha. Caso 3. El gobierno actual llegó con el apoyo de la clase media. Los miembros del PRM y un grupo de comunicadores que apoyaron de manera decidida el denominado cambio. Y una vez el gobierno se haya puesto en marcha, esa fuerza interna no ha podido dar la tregua de los 100 días, pues han estado presionando por algunas de las tomas de decisiones que el gobierno ha tomado, entre ellas nombramientos con cargos de funcionarios a miembros de una misma familia, la intención de imponer más impuestos en una situación donde la población ha perdido miles de empleos, empresas pequeñas y medianas quebradas y cerradas, currículos de miembros de las bases entregados a las comisiones de empleo y luego encontrados en la basura, ningún apoyo publicitario al sector de la comunicación que los apoyó, entre otros grupos de la sociedad. El problema para el gobierno es que esta sociedad está más sólida con las cosas que no quiere repetir, y sus decisiones a no permitir más de lo mismo se han manifestado de manera militante y compactada. Ya son otros tiempos en los que ningún gobernante tendrá mucha tregua para presentar hechos que apoyen sus promesas de campañas, y es al parecer lo que este gobierno líquido no ha entendido. Hay muchas más características de los líquidos que pudiera comparar con el actual gobierno, pero prefiero simplemente concluir aconsejando al gobierno del PRM que, como gobierno líquido que son, hay una solución para convertir un líquido a sólido, y se llama solidificación, para lo cual hay que extraer toda la energía calorífica de este líquido, que este líquido contiene, convirtiéndolo en hielo. Por lo cual recomiendo que se enfríen con las bases, sacando el fuego que están cogiendo con las mismas, o detener el movimiento de las partículas forzándolas a construir estructuras fijas como los cristales, o sea, compactar las fuerzas internas dispersas, resolviendo los conflictos que tienen. Pero aquí un consejo final: recuerden que se solidificará un hielo en cristal, y ambos, si vuelven a un estado constante de calor, volverán a su estado original, y por el recipiente donde suelen detenerse o suelen tenerse, se pueden desparramar. Muchas gracias. Este fue el artículo que publicamos en esta semana: Gobierno líquido en una sociedad sólida. Seguimos. Variedad, alta calidad, customer service.
expertos en ventas por encargo. Servicio personalizado. PH Brothers. Servicio y calidad es nuestra prioridad. En el corazón del pueblo de Las Terrenas, Samaná, y a solo dos pasos de una maravillosa playa de arena blanca, se encuentra la residencia del Paseo Apart Hotel. Es un verdadero oasis de paz y tranquilidad con su magnífico jardín tropical. Disfrute de nuestro barbecue en los jardines y vista a la piscina. Con su locación y entorno privilegiados, sus espacios de óptima comodidad, el Hotel La Residencia del Paseo les ofrece lo mejor de la República Dominicana para unas vacaciones inolvidables y en toda libertad. Ofrecemos nuestros salones de conferencias, Taíno y Arawak, para cualquier evento que usted necesite. Contáctenos al 809-240-6778. La Residencia del Paseo, Caribbean Apart Hotel. ¿Dónde está Juan Carlos? Me ha dejado solo con estas mujeres ahora, yo sin frente. Por fin. ¿Y dónde tú estabas? Tenemos una hora esperándote, mano. ¿Y qué es? Tranquilo, Correa. Señores, miren lo que le traje. Vamos arriba, viene Multiplay de Wing. Baraje el aburrimiento, compadre. Pero ven acá, ¿de esto sé yo? Disfruta de internet 4G, televisión en línea y voz para tu móvil y hogar. Desde 650 pesitos. Baraja el aburrimiento con los nuevos planes Multiplay de Win Telecom. Win Telecom, comparte sin límites. Regreso a Imagen Pública Televisión, un honor, un placer, un privilegio estar como cada sábado en este su programa semanal. Para nosotros, un verdadero privilegio que usted nos sintonice por cualquiera de los medios que tenga disponible, 60 de Claro, 38 de Altiz, de Exitovisión, 60 de Telenor, el 1 de Win TVO, 30 de Star Cable, 30 de Cablenet, en el 307 allá en Dajabón, en Montecristi. Para nosotros es un honor que nos vea también por citv.com.do o por las redes sociales de CTV o por el canal de YouTube de Imagen Pública TV. Todas esas maneras usted tiene para vernos. Pero si por alguna razón empezó a ver el programa en este segmento ya final, usted puede ver el programa en nuestro canal de YouTube, Imagen Pública TV, y puede verlo completo ahí. Don William, ¿cómo está usted? Saludo, Mariano Abreu. Buenas tardes. ¿Cómo estuvo la semana suya? Muy ajetreada. Como toda la semana, ¿verdad? Pero bien, lleno de trabajo, muchos coaches. Así es, mire. Empresa conquistándolo, buscando sus servicios. Ayer tuve una gran satisfacción, maestro. Fui a Isabel Villas a practicar. Ah, sacó tiempo ayer para ir ir a jugar gol. Y tiré... Con mi amigo Araújo allá. Así es. En la primera vuelta tiré 32 y en la segunda vuelta tiré 27, maestro. Ah, pero usted se está perfeccionando poco a poco, profesor. Hice 59 en ese campo, que es un par 3 de 9 hoyos, pero
Cuando usted le da dos vueltas, completa los 18 hoyos y tire en ese campo que debe usted, para hacer un campo perfecto, pues usted en las dos vueltas cada una debe hacer al menos, claro. Lo menos que puede hacer es 27. Porque las dos vueltas son para usted hacer los 18 hoyos, ¿verdad? Hacer los 18 hoyos. Yo tiré 27 tiros en la segunda vuelta y 32 en la primera, lo cual suma 59, lo cual es un buen averaje, un buen score, sí, para este juego maravilloso del golf, que lo hemos invitado a ustedes a unirse a este concepto de golf. Vamos a ver más tarde una cápsula de nuestro maestro, el señor Araújo, para que ustedes reciban instrucción sobre el golf. Pero maestro, mire, en esta semana vi que los políticos se la han pasado bailando, maestro. ¿Cómo? ¿Eh? Así que ya ellos olvidaron la preocupación del COVID, del hambre, de los programas. Bueno, fase 1, fase 2, quédate en casa. Que nosotros somos un pueblo que nos lloramos nuestras alegrías. Ajá. Y reímos nuestras penas. Nuestras penas las reímos. Así es. Entonces, aquí están los líderes políticos bailando esta semana, entonces. Bueno, por lo menos vi a Luis Abinader, que estuvo en la reinauguración de uno de los hoteles de la cadena Bahía Príncipe. Y qué bueno que esté apoyando esta iniciativa de los hoteleros de reaperturar las cadenas y sus hoteles en Santo Domingo. Pero míralo ahí, míralo ese en República Dominicana, mire. Oye, pero baila bien. Pero con la vicepresidenta está bailando ahí. No, pero óigame. Ando con su esposa. Con su no, esposa. Esa no es su esposa. Es que se llama a propósito, su esposa puso un post en Twitter y dijo que ella iba a ir para que la bailen también. La gente pensó que esa era ella. No, esa no es ella. Ella puso un post que lo vamos a poner en pantalla diciendo, yo voy para allá para que me bailen a mí también. Exacto. Sí, porque está bien. O sea, seguro, su esposa. Luis no puede andar por ahí bailando y a su esposa no. Y ahí bailó como con 7 mujeres. Pero baila el tipo. Sí. El presidente. El presidente. No quiero faltar el respeto, presidente. Jamás. Baila. Ahora, usted entonces, sabe. Ella puso un post así en Twitter. Ella puso un post. Vamos a ver vamos a ver el post. Vamos a ver. Sí. Mírelo ahí en pantalla. Mírelo ahí. O sea, ella dice. Ella dice, voy para allá porque a mí también hay que bailarme. Pero eso deja un mensaje preliminar, entre líneas. ¿Cuál mensaje? Eso que dice ella. ¿Cuál el mensaje? Voy para allá porque a mí también hay que bailar. Pero se supone que la esposa, profesor. Sí, pero ella es una mujer social. Se supone una mujer que apoya que al esposo. Tiene más que espacio para bailarse. No, pero era ahí que ella quería bailar, maestro. Bueno, y si ella quería bailar. Pero no debió expresarlo. ¿Y qué hay de malo, maestro? Mire, no debió expresarlo porque eso deja entonces una tela de juicio. Mire, en la sociedad. La primera dama Arbaje esa parte. Es una dama auténtica. No tiene pose. Muy espontánea, no anda con careta. Lo que pensó lo dijo. Sí. Perdón, ella lo dice y después lo piensa. No, ella lo piensa y lo dice y lo expresa, pero lo expresa siendo auténtica. Entonces, eso yo lo felicito y lo aplaudo. Yo hice un artículo en días pasados que incluso la comparaba a ella con la esposa de Barack Obama, con Michelle, con algunas cosas que son muy parecidas entre ambas. Así que yo felicito al presidente por la iniciativa de apoyar la reapertura de los hoteles, porque es vital ese ingreso en nuestra amada República Dominicana. Estuve observando ahí en un escrito que ya también Puerto Plata está reabriendo el turismo con 7,000 nuevas habitaciones. No nuevas, sino reabriendo con 7,000 habitaciones disponibles para el público. Y también aquí en lo que es el casco, la ciudad metropolitana, también hay 5,000 habitaciones nuevas disponibles. Que el turismo entonces está tomando como el ritmo normal desde antes de la pandemia. Es que es muy importante. Porque si Puerto maestro. Plata, que no estaba abierto, y la gente desde el Cibao se estaba quejando porque tenían que salir del Cibao a Bávaro, al este del país, ya a partir del jueves pasado, quedaron 7,000 habitaciones disponibles en la ciudad de Puerto Qué bueno. Plata, la novia del Atlántico. Pero mire, volviendo al punto, Luis no es el único
¿Qué baila? Líder político que baila. No. ¿Usted quiere ver uno que baila bueno? No, el mejor. ¿Cuál? Miguel Vargas Maldonado. Ay, Dios. Vamos a ver. Es el que mejor baila. Ay. Míralo ahí. Míralo ahí. Y usted, no, pero eso es extraordinario. Lo bailaba bien también. Sí, sí, sí. Pero, profesor, cada quien pero mire, lo hace de un modo diferente. Pero es el tipo un chulo. Usted vio cómo hizo. Y contento. Ese es Popi o guaguaguá. No, ¿cuál yo de creo, los dos? Bueno, mire cómo se fue, maestro. ¿Te ve cómo se fue? Contento. Ese es guaguaguá, maestro. Eso no es, eso no es Popi, ¿no? Eso no es Popi, ¿no? No, eso no es Popi. Ah, entonces Popi era Luis. Luis era Popi. Claro, un tipo fino, una persona que viene de grandes salones de baile. Esa salida de Miguel fue guaguaguá, mire. Bueno, sí, un hombre popular, un hombre del pueblo, de la base, un hombre que se mezcla. Yo tengo uno que es de Villajuana. Ah, yo me atrevo a pensar quién es. Vamos a ver cómo baila. Vamos a ver cómo baila él. Ey, mire, con su trajecito y todo. Ponga la música para ver qué es lo que están bailando, porque ¿verdad? Sí. Ey. Esa buena sí te queda. Maestro, pero la quitaron. Ese guaguaguá. También estaba ahí. El Villajuana. Villajuana. Presidente da Popi Villajuana. Presidente de la Fuerza del Pueblo. Pero no importa, maestro, aquí no estamos analizando su liderazgo político. Solo estamos analizando. ¿Cómo baila? Si baila bueno o bailan bien. Evidentemente que los tres bailan, y bailan bien. Exacto. Ahora, hay algunos de ellos que bailan bueno. ¿Cuál de profesor? Bueno, Miguel baila bueno, maestro. Ah. Y ahí usted vio a Luis, a Leonel bailando bueno también. Sí. Porque ese, el guardia del Arsenal, no es un merengue fácil de bailar. Hay que llevar el ritmo. Usted no sabe bailar eso, maestro. Yo no me acuerdo, profesor. No se acuerda, no. Usted no se acuerda ni de bailar, profesor. ¿Cómo ni de bailar? No, pero claro. Yo no me acuerdo de ese merengue, profesor, pero ¿cómo que ni de bailar? No, usted no se acuerda ni de bailar, profesor. Oigan, pero el que yo baile, profesor, cuando yo salgo a bailar, hay un toque de queda en la pista de baile. Sí. De lo bien que lo hago. Ah, yo creía que era que la gente se iba. No, la gente me deja el espacio. Por eso la gente se... Porque les piso. La gente se va. Porque les piso los zapatos. Y le da codazo. Y le da codazo. Mire, maestro, hablando de tema serio, la Junta Central Electoral tiene nuevos miembros del pleno. Nuevos miembros del pleno. Y ha habido una disputa mediática que dicen que el doctor Leonel Fernández se llevó los laureles de esa elección, porque dicen que tres de esos jueces son de los afectos del doctor Leonel Fernández, y muy específicamente se le atribuye a Román Jaques. Román Jaques, presidente. Que es el presidente de la Junta Central Electoral. Sí. Que fuera hasta hace poco el presidente del Tribunal Superior Electoral, se atribuye que Román Jaques es una de las personas adeptas a el doctor Leonel Fernández. Pero no solamente creo que ahí se coronó Leonel Fernández, profesor, porque eso fue un acuerdo palaciego. ¿Cómo hace? Usted tiene... Sí, profesor, eso fue un acuerdo... Pero usted tiene seguridad de eso, o usted está asumiendo. Mire, había un acuerdo para que no fuera Eddie Olivares. ¿Entre quién? Porque Eddie Olivares era el candidato del PLD y de Hipólito Mejía. Ay. Entonces el acuerdo era que no dejar pasar a Eddie Olivares, y Román Jaques entonces ahí se llevó la gloria. Ay. Porque entonces, de acuerdo, la Fuerza del Pueblo o Leonel Fernández y Luis Abinader. Ay. Entonces se decide para que sea Román Jaques el presidente de la Junta Central Electoral. Pero mire, también Rafaelina Peralta, que es una de las juezas, de los miembros del pleno de la Junta Central Electoral, se atribuye también cercanía al doctor Leonel Fernández.
No sabía esa parte ahí, pero la Junta está electa, profesor, o el pleno de la Junta, ¿fue un consenso que hubo? Yo pienso que hemos avanzado. Uh-huh. Primero... Ahora, mire, el Senado, escúcheme que le interrumpa, el Senado no hubo discusión, presentaron la terna y nadie objetó. Pero por eso quiero volver atrás, porque quien presenta a Román Jaques es Farideh Raful, sí, en la terna. Sí. Entonces, Farideh Raful no obedece a Leonel Fernández. Yo no creo. Consecuentemente, y también mi opinión muy personal, es que no es cierto que Román Jaques es una persona, ni es político, ni ha sido nunca de un partido, y mucho menos la Fuerza del Pueblo, que un partido nuevo. Evidentemente que no era del PLD, porque cuando fue presidente del Tribunal Superior Electoral, algunas de las sentencias que dieron no favorecieron al PLD. ¿Usted recordará? Por eso la gente dice que él respondía muy fielmente a Leonel Fernández. Pero algunas sentencias también favorecieron al PLD en su momento. Hubo equilibrio, hubo pluralidad en la gestión de Román Jaque y los miembros del pleno del Tribunal Superior Electoral. Creo que hemos avanzado, y creo que la escogencia que han hecho con Chamil Issa, con Rafaelina Peralta y los demás miembros de la Junta Central Electoral, incluyendo los suplentes, ha sido un paso de avance a la democracia de República Dominicana, y esperamos, ¿no?, que este pleno se comporte a la altura que requiere nuestra nación y se comporte a la altura que requieren estos momentos. Fíjese que en Estados Unidos ahora mismo hay un lío con el asunto de las elecciones. Bueno, supuestamente Estados Unidos es el país del ejemplo a seguir con respecto a la democracia, a la institucionalidad, al orden en todos los procesos, y mire ahora cómo están. Tres días después de las elecciones, todavía no saben quién ganó. Muy penoso. Y hay disturbios en algunos lugares. Y con disturbios en algunas partes. Y impugnaciones cerrado. Y también impugnando algunas urnas. Un tema. Se parece mucho esto a cuando George W. Bush ganó la segunda vez. En su segundo mandato también fueron unas elecciones muy, muy turbias, con algunos desórdenes. ¿Usted sabe qué dijo Evo Morales? Evo Morales dijo, cínico, cinismo eso de Evo, que Donald Trump, que dice que le hicieron trampa y que no está de acuerdo, debería llamar al Magro para que lidere la situación. Exacto, exacto. Una sopa de su propio chocolate. De su propio chocolate, Evo Morales. Por otro lado, yo quiero felicitar a las autoridades, tanto de la Policía Nacional como de la Dirección Nacional de Control de Droga. Hemos podido observar que la Dirección Nacional de Control de Droga ha acertado varios arrestos y decomisión de estupefacientes en grandes cantidades, maestro. Eso, ahí se puede aplicar entonces el refrán, un refrán muy dominicano. ¿Se podrá ahí aplicar? ¿Cuál? Que escobita nueva barre bien. Bueno, yo no sé si barre bien o no, pero... Yo pregunto, ¿verdad? Porque no es que estoy tampoco afirmando. Pero nada. Le están dando en la mamacita a los delincuentes que han acostumbrado a introducir drogas en el país sin que nadie lo aprecie. Han decomisado miles de kilos de cocaína. Y creo que han decomisado la mayor cantidad de kilos de cocaína de la historia de República Dominicana. De la historia. Y además en este periodo, ¿no? Okay, un periodo tan cerca. En el periodo, pues, sí. Y además también puedo ver que han sometido a la justicia a las personas involucradas. Miren, aquí tengo la nota de que la Dirección Nacional de Control de Droga acompañó al Ministerio Público con apoyo de la Policía Nacional y la Armada de la República Dominicana, decomisaron 362 paquetes presumiblemente de cocaína en la provincia de Peravia. Los agentes antinarcóticos, el Ministerio Público y miembros policiales realizaron un amplio operativo en las costas de la playa de Sabana Overo del municipio de Playa de Payabaní por instrucción del general Jorge Manceo Batista, Policía Nacional, Director Regional Sur Central de la Policía. Se apersonó
al lugar el coronel José Dirocheca Alcántara, PN, su director regional sur central de la policía, acompañado de unidades de acción rápida y miembro del DICRIN encabezando dicho operativo, donde decomisaron la sustancia que intentó introducirse en esta zona. Ahí podemos ver en pantalla la camioneta y las drogas incautadas, también algunos de los motores que tenían las lanchas con las cuales intentaron introducir al país esta droga. Pero si eso fuera poco, maestro, también en esta semana la Policía Nacional dio con un delincuente que estaba azotando el sector de vivienda, violando mujeres indefensas, y de su cuenta la Policía Nacional da como un hecho el apresamiento de este delincuente, puedo decir malnacido, ¿no? Porque una persona que haga esos percances en la sociedad, pues no es una persona que ha venido a la sociedad a contribuir. Y también queremos felicitar a la policía por ese hecho. En ese mismo orden, en Azua, apresan dos hombres con 29 paquetes de cocaína, y qué bueno que la policía está actuando. En ese mismo orden, para que usted vea cómo está la policía, maestro, la policía desvincula la institución y envía a la justicia a un sargento y dos cabos, y los sanciona porque estos policías no cumplieron con el deber constitucional. Hay un intento de chantaje que le hicieron estos policías a una persona, un cambiador de cheque, de valores, y la policía apresó a estos oficiales, lo desvinculó de la institución y lo sometió a la justicia. Eso que le estoy diciendo son hechos recientes. Y ese es un mensaje que está enviando la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Control de Drogas, a todos los delincuentes que han estado manga por hombro y que pueden ver en estos momentos que hay una nueva jefatura de la policía, que hay una nueva Dirección de Control de Drogas, que está en los aprestos de continuar con la labor que tanto Ney Alden Bautista había iniciado desde Peguero Paredes, que tuvo antes de Ney, para dar con los delincuentes, atraparlos y someterlos a la justicia, no importa si sean civiles, sean militares o sean policiales. Enhorabuena a la Policía Nacional, enhorabuena a la Armada de la República y enhorabuena a la Dirección Nacional de Control de Droga. Maestro, usted que ha estado analizando el espectro de lo que es sus partidos aquí en República Dominicana. Yo he visto que el partido Fuerza del Pueblo ha tenido un crecimiento inusual. Cientos, si no miles, de ex dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana se han estado yendo para la Fuerza del Pueblo. Leonel Fernández, en estos momentos, y la Fuerza del Pueblo son la segunda mayoría en el Senado. Pero también veo que esa parte de la segunda mayoría ya se reconoció así, o sigue siendo ya se reconoció. Un deseo de... No, ya se reconoció. Bueno, lo reconoció Paliza, ha hablado Ramón Alburquerque de eso, entre otros, ¿no? Uh-huh. Pero también veo que le están atribuyendo al doctor Leonel Fernández la fuerza mayoritaria en la Junta Central Electoral, por los tres jueces que hemos dicho que se le atribuyen. Uh-huh. Pero también hemos podido ver que el doctor Leonel Fernández está construyendo una fuerza que tiene diputados, senadores, alcaldes. La semana pasada se fue el alcalde de Santo Domingo Este con él. ¿Cuántos diputados tiene la Fuerza del Pueblo? No lo recuerdo ahora. Pero mire, se fue el alcalde de Santo Domingo Este con él, Carlos Guzmán. Era un hombre que se... Y se fue con él el exalcalde de Santo Domingo Norte, Jesús Félix. Lo cual quiere decir que esta fuerza política está compactando dirigentes importantes, porque, por ejemplo, Carlos Guzmán tiene un ayuntamiento. Un ayuntamiento es presupuesto, un presupuesto es empleo. Y ¿cómo ve usted, desde el punto de vista del análisis político, el crecimiento de esta fuerza?
Bueno, el tema de Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo saliendo del poder, el PLD, eso se veía venir. De quedarse un PLD gobernando, la Fuerza del Pueblo iba a seguir siendo lo que fue en las elecciones pasadas, de un 4% del electorado nacional. Pero ¿cómo? Se dio el tema de que ganó un nuevo partido, hay un nuevo gobierno. Entonces, ahora viene lo que es el desmembramiento, el desmembramiento del PLD, del Partido de la Liberación Dominicana. El partido que Leonel dirigió por más de 20 años como presidente de ese partido. El partido que el único líder que conocía hasta el 2012 o hasta el 2015 era a Leonel Fernández. Los que se formaron en ese PLD del año 2000 para acá, a quien conocían eran a Leonel Fernández. O sea, hoy, al ver y darse el fenómeno que se dio en el 2019, a final, en el mes de octubre, sobre las internas del PLD, y viene la división que se va a Leonel Fernández, y como las cosas nunca quedaron claras de cómo fue que ganó el candidato oficial, si ganó por voto, ganó por algunas maniobras interesantes que se pudieron haber hecho. O sea, la gente también quedó confundida con eso. Y lo que tenían dentro de ello, la marca de Leonel Fernández, entonces hoy al verse que ya el partido no está en el poder, es natural que se vayan a cubrirse bajo la sombra de Leonel Fernández. ¿Qué lo detenía a ellos? ¿Qué detenía a los PLDistas que hoy se están yendo con Leonel Fernández? El empleo que tenían, el sueldo que tenían, porque del sueldo dependía el sustento de su familia, el estudio de los hijos. Pero al ya verse hoy que el PLD entregó el poder, el PLD entregó el poder a otro gobierno, a otro partido, entonces ya esa gente que son afines con Leonel Fernández están fortaleciendo hoy la Fuerza del Pueblo y se están inscribiendo a través online con formularios impresionante. También escrito. Hay un congreso que están formando que será en febrero y que culminará en febrero, y están haciendo un trabajo de reclutamiento y de miembros en toda la geografía nacional. Bueno, yo me voy a comprometer, maestro, a invitar a nuestro amigo Radamés Jiménez para el próximo programa. Mi amigo. Para Jiménez, que con sí. Él, nuestro amigo, ¿no? Uh-huh. Analicemos ese posicionamiento que la Fuerza del Pueblo está teniendo y veamos algunas aristas. Yo exhorto a los demás partidos del sistema dominicano a que hagan lo mismo que está haciendo la Fuerza del Pueblo. Claro. Inclusive, el PLD, que sabemos que no quedó muy bien, por lo menos está creando ruido con un congreso, está creando ruido con nuevos inscritos, que todos sabemos que no es verdad que hay nuevos inscritos en el PLD, pero está creando ruido, y el ruido a veces hace falta cuando hay, como cuando hay un silencio así sepulcral, como se ve ahora en algunos partidos. Yo exhorto, bueno, vi también que el propio partido PRD está haciendo ya sus reuniones con la Comisión Presidencial, lo está haciendo ya dos veces al mes. Ayer lo hicieron también en un hotel de acá de la capital, en un salón, donde ahí se reunieron lo que es la Comisión Presidencial Ejecutiva, donde están planificando salir también por los pueblos, por las provincias, hacer como un levantamiento. Es tiempo de reagendarse, es tiempo de reconstrucción. Y ver es cómo tiempo están de los reinventarse. Locales y los miembros. Tiempo de reinventarse. Es el tiempo. Yo pienso mucho que ahora mismo en República Dominicana hay un espacio disponible para cualquier partido que quiera empoderarse. Hay gentes como usted que me está mirando ahí que quieren ejercer un liderazgo, pero necesitan ser empoderados. Así es que usted vaya ya. Yo le diría, por ejemplo, como le decían estos días a Miguel Vargas, hay que salir, aunque estemos en pandemia, aunque estemos en COVID, pero la gente quiere que vayamos donde ellos y hagamos un círculo pequeñito de 15, 20 gente y que nos expresemos. Que alguien nos hable. Que alguien nos hable, la gente así quiere es. Eso. Maestro, ya nosotros no podemos seguir hablando
porque ya el tiempo se acabó. Oye, y ahora era que yo estaba como incendiando. Ahora fue que usted arrancó. Qué sí, barbaridad. Claro, guárdelo para el próximo sábado. Nosotros estamos encantados de que usted esté con nosotros. William Medrano, Mariano Abreu, sus anfitriones estuvieron con ustedes en esta entrega más de Imagen Pública Televisión. Como siempre le digo, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Vaya a nuestro canal de YouTube, Imagen Pública TV, y denos a seguir y déle a la campanita para que cada vez que subamos un video a usted le dé una alerta. Bye bye, cuídese mucho.